Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buen día. Bienvenidos a un programa más de Conciencia Curativa Biológica con su amigo Dr. José Antonio Galicia González. Como siempre, cada miércoles de 12 a 1, estamos transmitiendo programas relacionados con los descubrimientos de las 5 leyes biológicas. Y como cada semana tenemos la participación de nuestro amigo médico, Dr. Josué Calderón, quien se ha sumado a formar parte de esta difusión de la ciencia curativa germánica cada miércoles. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor. Aquí felices de seguir compartiendo el conocimiento de las 5 leyes biológicas que nos heredó el doctor Rick Jerhammer, y sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Efectivamente, recuerde que estamos dando consultas en la 7 Sur, 2506, en la colonia Chula Vista, Puebla de Los Ángeles, aquí en México. Y para que usted, si quiere una consulta vía online, ya sea por Skype, por Messenger, por otro sistema de vía en línea, con todo gusto contáctenos, o para que también le comparta las melodías del Dr. Hammer, mi amada estudiante, que es una melodía terapéutica, y o que le demos informes sobre la formación de las 5 leyes biológicas. Por favor, mándenos un mensaje al 2221-400645, 2221-400645. Si nos habla fuera de México, tiene que anteponer más 521. Doctor Josué, ¿dónde lo encuentran para consulta? Nosotros estamos en la zona de Tlaxcala y nos pueden ubicar, o más bien contactar, en el teléfono al 2224-350493, con las redes sociales en Facebook como Josué Calderón y también en WhatsApp. Muy bien, síganos en todos los áreas de redes sociales, también como www.omradio.com.mx, también nosotros en Conciencia Curativa Biológica, y su servidor en Facebook, José Antonio Galicia González. Muy bien, pues hemos venido platicando una serie de programas en las cuales hemos platicado sobre las enfermedades respiratorias, en especial sobre la neumonía, que hoy se le atañe, hoy se le echa la culpa a un virus llamado COVID-19. Hemos venido compartiendo con ustedes y explicando en otros programas que la postura de la ciencia curativa germánica, o del descubrimiento de las 5 leyes biológicas, es que los virus, aunque existan, no son responsables de enfermar. Así lo descubrió el doctor Hammer hace más de 30 años, hizo este descubrimiento científico, y nos damos cuenta que cada proceso de enfermedad, en este caso la neumonía, tiene que ver con un evento altamente impactante, sorpresivo y no compartido, en relación a un conflicto biológico de territorialidad. Para que usted pueda tener más información, vaya a nuestros programas anteriores para que usted pueda ver a qué nos referimos con este conflicto de territorio, o de amenaza territorial, o miedo en el territorio. Y el programa de hoy quisimos también darles algunos sistemas o consejos para suavizar esta segunda fase de enfermedad respiratorias o de neumonías dentro de las 5 leyes de la ciencia curativa germánica. De manera que, bienvenido, doctor, platiquemos. Sí, si bien sabemos que el doctor Rick Jerhammer no admitía ningún proceso terapéutico que no fuera parte de la ciencia curativa germánica, aunque en sus libros menciona un apoyo con la acupuntura, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, y no la presencia de las flores de Bach, que también es otro apoyo para nosotros. Es fundamental saber y determinar que no podemos curar la curación. Tratamos de suavizar solamente la segunda fase de la segunda ley biológica del Dr. Hammer, simplemente para que la persona pueda estar, pueda hacer sus cosas, y sobre todo evitar que tenga nuevos conflictos en algunas situaciones muy severas, como el llamado síndrome en la ciencia curativa germánica, o la activación de tubos colectores.
Efectivamente, lo que nos comparte el doctor es que existe dos procesos de enfermedad, o a lo que hemos denominado enfermedad. El doctor Hammer explica que son programas especiales, sensatos, biológicos e inteligentes que tiene la madre naturaleza para un fin determinado ante una situación inesperada, con tal de preservar la vida tanto como sea posible. Y explica que hay dos procesos de enfermedad, una en la que el conflicto se mantiene activo y a pesar de que hay cambios morfológicos, no hay síntomas que broten o que se vean en el paciente. Y cuando llegamos a la fase de curación o vagotonía, hay síntomas y hay enfermedades que hemos etiquetado como graves, como malignas, como defectos de la naturaleza, en las que hay que solamente, como dice el doctor, suavizar. Por eso dice él que no podemos curar lo curable, es decir, que ya viene un proceso. El doctor Hammer se da cuenta que hay que minimizar estas fases de vagotonía para que el paciente, ya sea que no lleve a una consecuencia dramática, porque va a depender de dos factores. Una, la intensidad del conflicto, qué tan grande fue, y otra, el tiempo que duró el conflicto para que la fase vagotónica se exprese, ya sea con un síntoma tan pequeño como una tos o tan severo como una telectasia o una neumonía que pueda acabar con su muerte, junto posiblemente con un conflicto de colectores que haría un síndrome de túbulos colectores que llevaría, efectivamente, como dice el doctor Josué, a un riesgo, a una muerte. Es complejo, a lo mejor en este momento, poder entender todo esto, pero lo que le puedo decir es que estas cinco leyes dan la explicación perfecta de por qué un paciente pudiera agravar en el transcurso o pudiera no salir. Bueno, ya sabemos que parte de la curación, que es la naturaleza del organismo, es con inflamación. Desafortunadamente no nos gusta a nadie estar inflamados por el dolor, por la astenia, la dinamia, todo lo que conlleva esta situación de inflamación. Entonces la medicina oficial busca desesperadamente eliminar esta inflamación, pero nosotros sabemos que es curación y a nosotros nos conviene solamente suavizarla para evitar que se alargue el proceso curativo dentro de la ciencia curativa biológica. Existen muchos procedimientos con los cuales se pueden hacer, en ocasiones tratamientos muy invasivos que están fuera del alcance de ustedes, por lo tanto solamente vamos a tratar de darles algunos consejos con lo cual ustedes puedan llegar a suavizar esa segunda fase, que es la más molesta. Y para ello nos vamos a apoyar en el sentido de las esencias florales del doctor Bach, que él nos mencionaba que van dirigidos no a curar el cuerpo físico, sino la situación emocional. Y bueno, dentro de este cuadro, la flor va a ser el resultado de múltiples transformaciones. La flor va a ser la parte más importante de toda esta estructura vegetal, ya que es la que tiene mayor expresión energética de toda la planta. Incluso la flor es la que tiene más temperatura en cuanto al tallo y la raíz. Sabemos que dentro de del protocolo de las esencias florales, cada flor tiene una acción muy específica, una vibración con una cualidad única, que al combinarla en una alcoholatura y dársela a una persona, la persona va a resonar en forma armónica, se va a armonizar. Cuando la persona toma ese producto, a nivel sublingual se absorbe de forma inmediata y va a actuar ahí en esa zona del cerebro, que es una parte muy importante, donde radican muchas de las situaciones emocionales, que es el hipotálamo. Ahí es donde va a tener su acción en forma directa. Debemos tener claro que con las esencias florales no vamos a curar enfermedades físicas como tales. A veces puede llegar a ocurrir cuando la persona coincide con la resolución de algunos de sus problemas o vivencias, de esos DHS que los vienen arrastrando, y eso lo lleva a una curación. Sino lo que queremos hacer con flores es ayudar al individuo a vivir mejor consigo mismo y con su entorno, equilibrando la situación energética. Efectivamente, este es un sistema terapéutico compuesto de 38
remedios vibracionales de esencias florales. Una es agua y las otras son entre troncos, algunas son, la mayoría son flores, y que efectivamente el doctor Edward Bach, después de cursar, hacer medicina alopática, hace homeopatía, hace trabajos de investigación en osodes, y finalmente él hace curaciones muy impresionantes, pero el paciente regresa y él decía que no estaba curando la esencia de la enfermedad. Y entonces se va a la investigación al campo y encuentra 38 remedios que cada uno tiene un aporte vibracional mejorando los estados anímico, mentales, emocionales de una manera vibracional. Y el paciente es un todo, el paciente tiene pensamientos, tiene sentimientos, tiene emociones, tiene una energía que yo creo que en un futuro mi propuesta, y ya nos sentaremos un ratito a dilucidar, cuando nos damos cuenta que el doctor Hammer, bajo estas cinco leyes, todo el sistema médico se pone a tambalear y muchas de las teorías que veníamos manejando caen o dejan de tener un fundamento muy, muy fuerte, como por ejemplo Hammer explica que no existe el sistema inmunológico. Si las enfermedades que teníamos, al que le echábamos la culpa al sistema inmune, se dan por conflictos biológicos y se cumplen sus cinco leyes, ¿dónde quedaría el sistema inmunológico? Y desde esta perspectiva, lo que yo he ido haciendo un poco de coherencia y de empezar a cerrar cómo trabaja el organismo, desde mi punto de vista muy personal, muy propio, este sistema llamado defensivo, de este sistema llamado de equilibrio, este sistema defensivo o inmunológico, desde mi punto de vista no serían reacciones serológicas, sino sería la energía propia del organismo. Y efectivamente ahí es donde actuamos a través de estas frecuencias vibracionales, no solo en el cuerpo energético, sino en centros energéticos llamados chakras, que la doctora Esther del Río, médico mexicana, ha demostrado que existen estos vórtices de energía. No estoy hablando nada incoherente. Y entonces trabajaríamos, y cada de estos centros de energía estaría trabajando con una glándula, con varios sistemas a su vez, que podrían dar equilibrio al organismo. Esa sería su acción, trabajar sobre la energía del ser humano. Sabemos que vamos a ser muy criticados por hablar de este tipo de situaciones dentro de la ciencia curativa biológica, pero queremos seguir recalcando que es con el fin de suavizar la segunda fase, la fase vagotónica, que es la más molesta. Entonces, dentro de los de las flores de Bach, el doctor Eduardo Bach clasifica en 7 grupos, pero en lo particular yo prefiero hablar nada más del primer grupo, que es el que establece los miedos, todo tipo de miedo, porque con la situación que estamos viviendo se presta a que podamos conocer este tipo de sustancias para tratar de suavizar precisamente ese miedo. No lo vamos a erradicar ni lo vamos a eliminar, porque el miedo es una parte innata, es una parte arcaica del cuerpo humano con motivo de la supervivencia, porque si no tuviéramos miedo estaríamos en un grave peligro de perecer. Bueno, entonces dentro del primer grupo de miedo de las esencias florales tenemos a Eliantemo, Rock Rose, Roca Rosa. Este es el remedio de emergencia cuando parece ya no haber esperanza. Es útil en enfermedades repentinas o cuando la persona está demasiado asustada, no asustada, está en un terror extremo, no es el miedo habitual que nosotros podamos tener, sino que está en el extremo, en el terror. Es el remedio para los estados de ese pánico, que con frecuencia la persona se pone muy rígida, está en un estado de rigidez. En ocasiones la persona pierde ese estado de control y tiene obviamente crisis de pánico muy frecuentes. Es el remedio que puede ser útil en enfermedades que ya padecimos, por ejemplo ahorita en esta contingencia, cuando la persona ya tuvo la activación de ese SBS de,
de cualquiera de los procesos respiratorios, para este caso la supuesta infección del COVID, entonces la persona cuando sale de este proceso inflamatorio sigue diciendo que tiene el miedo metido hasta los huesos, es decir, genera raíles. Y aquí es útil este producto, este medicamento en forma de flor para tratar de quitar ese miedo que es extremo, es tremendamente radical, es un terror. Efectivamente, el remedio Roflox, es un miedo paralizante, es un pánico, es un terror. Es el momento donde un paciente puede ser diagnosticado por una enfermedad que él crea que lo va a matar. Este pánico, hay miedos. Yo, por ejemplo, puedo tener un temor, si yo creyera en el contagio, que el doctor me puede contagiar. Y puede ser un miedo ahí latente, ¿no? A lo mejor mi miedo sería traer cubrebocas, vamos, a lo mejor no saludarlo de mano. Pero ese sería el miedo que vamos a platicar, va a hablar el doctor adelante, que es el de mímulo. Pero el miedo paralizante, el pánico, es terrible. Si él estornudara aunque se cubriera con el codo, lo correcto, el miedo de mímulos estaría ahí, no expresaría tanto, pero el miedo paralizante se pararía, haría todo un caos de pánico, de miedo, de protegerse que no le contagie. Es decir, es un miedo que pierde razón, o es un miedo que pierde proporción de sentido. Es un miedo paralizante, es un miedo tener al león enfrente, tener al virus enfrente, es un miedo que te paraliza. Entonces, es la diferencia entre otros miedos. Por eso, para nosotros como terapéutica, este miedo impresionante que ya ha tomado la persona de edad adulta, que no se quiere, ya no quiere recibir al hijo, que ya no quiere salir, que está en un pánico, es verdaderamente importante darle Roflox o Leantemo en forma de remedio floral. Cuatro gotas, cuatro o seis veces al día, hasta cada hora en crisis de pánico. Sí, ese producto es el que cuando estudiamos las leyes biológicas, pues podemos interpretarlo como la activación del sistema nervioso simpático, donde el doctor Galicia ya comentó que la persona se queda petrificada. Es una respuesta del simpático de huir o luchar, pero en esta situación se queda, por tanto terror, muy rígida, muy en pánico y paralizada prácticamente. Otro de los productos dentro del grupo de miedos, pues tenemos el mímulo. El mímulo ya es para miedos más leves, más moderados, miedos que ya conocemos, que determinamos, por ejemplo, miedo a las alturas, miedo a los insectos, miedo a los roedores, a diversos tipos de miedo. Es el miedo que ya es conocido. O viene ese miedo que también puede ser un poquito más extremo como las fobias. También se puede dar en diversos tipos de enfermedades, cuando la persona es aislada, está en una tremenda soledad, cuando le ocurre una desgracia o cuando tiene temores menos severos. Cuando la persona tiene miedo a estar sola, se ubica con otro proceso que es la ansiedad, donde puede haber hipersensibilidad al frío y al ruido, no lo toleran. Por ejemplo, en casos como la constelación del cerebelo, cuando hay aplanamiento emocional, la persona es fría, es antisocial. Hay que recordar que la constelación dentro de la ciencia curativa biológica es cuando hay más de dos impactos en el cerebro o más de dos DHS, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces, este tipo de producto también se va a dar en personas que enferman con facilidad a hechos que les causa ese miedo. Hemos visto, por ejemplo, en las redes sociales, cuando van a aplicar una inyección a una persona fornida, fuerte, grande, joven, y huye de una inyección. Pero eso no es casualidad. A las personas les causa gracia, pero a la que van a inyectar no. Ahí probablemente esa persona haya tenido o haya activado
un SBS por un DHS probablemente de activación de tubos colectores. Por eso tiene esa reacción y ahí es importante para ayudar a esa persona con esta esencia floral llamada mímulo. Muy bien, vamos a nuestro primer corte y regresamos con ustedes. No se vaya. Vamos a estar después de esto en Instagram. Síganos hablando del miedo. No se vaya, regrese con nosotros. Vamos a nuestro primer corte. Estamos en Conciencia Curativa Biológica, aquí en Om Radio, transmitiendo con toda la energía. Vámonos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Aunado a las medidas sanitarias que ya conocemos, que son de primera y de vital importancia, existe un medicamento que se ha usado con éxito en la India para prevenir la expansión de la epidemia del coronavirus. El Ministerio de Salud en la India repartió masivamente un remedio homeopático que es de muy bajo costo y muy fácil de conseguir. Los resultados son realmente alentadores y se pueden comprobar con los datos de los siguientes países, con fecha del 25 de marzo. China tiene cerca de 1,5 millones de habitantes y tuvo más de 81 mil contagios. Italia, que tiene solo 60 millones de habitantes, tuvo 69 mil contagiados. Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes y tenía 55 mil contagiados hasta el 25 de marzo. Pero sorprendentemente, India, un país en vías de desarrollo muy cercano geográficamente de China y con una población de casi 1,5 millones de habitantes, similar a la de China, solo tenía 562 contagiados. ¿Qué están haciendo en la India? El Ministerio de Salud de este país distribuyó masivamente un remedio homeopático denominado Arsenicum Album en la potencia 30 centesimal, indicando que se tomara 3 glóbulos diarios por 3 días y repitiendo la dosis al mes, todo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia. No es la primera vez en la historia que la gravedad de la enfermedad producida por una epidemia se logra disminuir considerablemente con el empleo de un remedio homeopático dado preventivamente a la población. De hecho, entre los médicos homeópatas a este remedio se le llama el genio epidémico. Encontrarlo es muy difícil, pero su utilidad es asombrosa. En la epidemia de la gripe española, en la que murieron 20 millones de personas, los pacientes tratados con la medicina convencional tuvieron un porcentaje de mortalidad del 30%, mientras que los casos tratados con la homeopatía redujeron el índice de mortalidad a 1.05%. En la epidemia del dengue se logró reducir la incidencia en los tratados con homeopatía hasta un 93%. Esta medicina que estimula las defensas del organismo específicamente para combatir los efectos de un posible contagio con coronavirus no es una vacuna, es decir, no puede evitar que el virus ataque tu organismo, pero sí puede darle a tu cuerpo. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Muy bien, regresamos aquí en otra parte de su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo el doctor José Antonio Galicia, el doctor Josué Calderón, hablando de algunos otros métodos complementarios en la fase de vagotonía que pudieran, como decía el doctor Josué, suavizar. Y yo tengo una palabra desde que conocí la nueva medicina, bueno, la nueva medicina germánica, cuando estuve con el doctor Hammer y después él mismo le cambia a ciencia curativa germánica, yo más que suavizar le llamo modular, modular la inflamación, no permitir que salga fuera de proporción y que salga fuera de contexto para que sea crítico y modular un proceso que se puede hacer con métodos desde hielo en la cabeza, que son prácticamente consejos que daba el doctor Hammer, hasta un remedio floral, un método de acupuntura, un masaje. Él habla en uno de sus libros, en el libro de la nueva medicina germánica,
voy a traer el título original, y habla de, bueno, cuando habla de las cinco leyes, habla en el tema del dolor, dice una palabra sobre la morfina, es el capítulo que él habla. Y cuando habla del dolor, dice que es parte de la inflamación también, dolor, inflamación, que se puede permitir música, melodía, ver películas, habla de masaje, habla de acupuntura, habla de cualquier método terapéutico que no suprima, que no inhiba la fase vagotónica. Por aquellos que nos van a criticar, como dices tú, y que son detractores, en ese libro habla que está permitido cualquier proceso que vaya a la par de este proceso vagotónico y que no sea supresor. Por eso, un tanto somos defensores de ocupar otros métodos que ayuden a modular el proceso inflamatorio. Y para continuar con el tema, mímulo es un miedo de origen conocido. El paciente puede expresar exactamente a qué le tiene miedo, puede estar acompañado de un síntoma, va a decir en la consulta, tengo miedo a bajar la escalera porque sé que me va a doler la rodilla. Tengo miedo a salir al aire porque sé que me va a enfermar o me va a pegar o me va a dar tos. Es cuando el paciente lleva consigo en su mente, en su emoción, en su tema diario, el concepto de miedo. Ahí es, hay que aplicar mímulo. Y también existe otro remedio llamado cherry plum o seracífera, doctor. Sí, antes de hablar de seracífera, un punto importante que tocaste con la aplicación de hielo, algunas informaciones dentro de las redes sociales dicen exponerse al sol, no lo hagan. Dentro de la medicina biológica, exponerse al sol es meter más calor al cerebro, un cerebro que está inflamado. La luz caliente del rayo solar, aparte de molestar al cerebro, también puede penetrar en ciertos canales, como es el de vesícula biliar, con lo cual la persona se va a poner mucho más irritable. Es contraproducente exponerse al calor, mejor aplíquense hielo local en la cabeza. Bueno, continuando con el grupo de miedo de flores de Bach, seracífera o cherry plum se da para aquellas personas que están en tremenda desesperación y miedo al descontrol, para aquellas personas que hacen cosas horribles que no desean. Quieren evitarlo, pero su cerebro les dice háganlo y no es bueno. Aparece ese impulso de hacerlas, como las personas que matan o se suicidan. Ese es el problema. Generalmente puede también darse en las constelaciones posmortales, donde, por ejemplo, ahorita en nuestros tiempos, las personas, muchas personas y médicos están suicidando por esta pandemia, por tratar de evitar contagiar a sus familiares. Pero no solo eso, hay situaciones aberrantes como es el maltrato, la difamación, el estar atacando al personal médico, enfermeras, rociarlas con cloro, en Chiapas a los indígenas que ya son portadores supuestamente del virus, los están balaceando. Eso es una situación tremendamente difícil. Probablemente este producto, este remedio floral seracífera, para aquellas personas que hacen cosas que no deberían de ser, ahí puede llegar a favorecerlos. Es el medicamento de la neurosis obsesiva. Dentro del esquema floral hay muchos productos, pero aquí yo en particular quiero nada más platicar de estos remedios florales del miedo. Por ejemplo, olivo puede darse en la segunda fase vagotónica cuando hay ya un extremo agotamiento tanto mental como físico, ¿no? Pero eso ya es parte de los siguientes esquemas de flores. Bueno, seracífera es el medicamento de esta neurosis obsesiva cuando en la etapa de simpaticotonía nos está rumiando el pensamiento. Recordemos que esa rumiación se da con el fin de tratar de resolver lo más pronto posible ese DHS que vive la persona que lo llevó a esa etapa de inflamación. Se puede utilizar también cuando la persona tiene tics y movimientos involuntarios, esos movimientos que no son naturales del cuerpo humano. Por ejemplo, en las epicrisis, cuando hay conflictos motores, donde hay movimiento tónico-clónico parecido a la convulsión,
Es importante ahí darse la cifera. Efectivamente, es un remedio muy importante para pacientes que tienen miedo a perder el control o que pueden perder el control o que han perdido el control. Imagínense una mamá explosiva que al primer enojo le avienta lo que tiene enfrente. Ese es un remedio, es una personalidad para Cherry Plum. Una persona que se sienta en crisis y que tenga miedo a hacer un acto incontrolable y agredir a alguien dentro de su familia o a irse, dicen muchas personas, tengo miedo a aventarme a un bajo las vías de un tren porque ya no aguanto esto. Ese miedo a perder el control o a hacer cosas irracionables o a hacer cosas involuntarias que no están coherentes con el equilibrio, es ahí donde se debe dar Cherry Plum o Selacífera. El siguiente remedio floral llamado álamo temblón, Aspen, se da cuando la persona está aterrorizada por algo que va a suceder, pero no sabe por dónde le va a llegar. Es el miedo a infectarse, no sabe por dónde, si al tocar el carrito al supermercado, cuando el vecino que está junto a nosotros empieza a toser o se ve sospechoso. Ese es el miedo que se tiene y donde puede actuar finamente álamo temblón. Se puede dar también en personas que son supersticiosas, tienen temores por premoniciones negativas, como que en esta contingencia muchas gentes dicen ya llegó el apocalipsis. En ese tipo de personas también va a suavizar ese miedo con álamo temblón. Es el medicamento cuando la persona tiene miedo a la muerte. Sabemos que el conflicto de miedo a la muerte toca al pulmón, que si se torna en pánico es preferible asociarlo con el eliantemo cuando está en extremo terror. También va a actuar en procesos de fobia cuando hay lugares abiertos y cerrados. Si la persona va en la combi lleno de personas en el elevador y ven personas sospechosas también, ahí puede llegar a solucionar parcialmente ese problema. Cuando andan en la calle, piensan que pueden llegar a conflictuarse o infectarse por este famoso COVID-19. Es decir, donde hay miedos colectivos o donde se ha sufrido una catástrofe como un temblor, un terremoto, una inundación, por ejemplo, o las pandemias. Efectivamente, lo que decía el doctor Edward Bach es que es un miedo indefinido, un miedo que la persona no puede explicar, no puede racionalizar. Es un miedo, inclusive puede ser supersticioso, miedo a los fantasmas, miedo a algo invisible, un sentimiento de premonición, un sentimiento de que algo va a suceder y no sabe qué es. Ese sentimiento que se da también en las pesadillas, en los sueños, ese miedo indefinido. Y desde la clínica que yo también practicamos todos los días, podría utilizarse como buena respuesta en los pacientes con gripe, que son recurrentes, por eso miedo indefinido. Sí. El último producto de remedios florales, porque se nos está agotando el tiempo, castaño rojo, red chestnut, para los que se preocupan demasiado por su entorno familiar en forma obsesiva. Su familiar tiene necesidad de salir y trabajar y ante esta contingencia generalmente la mamá le da demasiadas recomendaciones, muchas instrucciones, que lleve sus medicamentos, que no se le olvide su cubrebocas, su gel antibacterial, que se lave las manos, lo cual pues es correcto, pero esa es una insistencia en forma obsesiva o definitivamente impide que salga de casa porque esa persona puede estar pensando que le va a ocurrir algo malo y se va a contagiar. O cuando ve que su familiar ya tiene un leve síntoma y lo mete de inmediato a la cama, lo arropa, incluso lo llega a medicar cuando no hay necesidad de medicarlo, es una sobreprotección muy extrema. En ese tipo de personas que están demasiado preocupadas por la familia, esa mamá que está esperando a las 2, 3 de la mañana a la hija que fue a la disco y no ha llegado, hay que darles castaño rojo, red chestnut. Efectivamente, castaño rojo o red chestnut
es un remedio para la sobrepreocupación hacia tus personas queridas, hacia tus familiares. Aquí creo yo que sería un excelente remedio para cuando hay un familiar enfermo, para cuando alguien está en el hospital y está sobrepreocupado. Es un remedio muy característico de las mamás. Es un remedio, sin embargo, los padres también pueden ser sobrepreocupados. Es aquel madre que dice al otro día, es que no dormí porque no llegaste en toda la noche. Es razonable, pero hay que darle ese remedio para que se quite esa intranquilidad o ese temor. El doctor Bach, hablando de su filosofía, era muy claro. El doctor Bach decía que nosotros teníamos varios cuerpos y que nuestro cuerpo físico estaba conectado con esta parte de cuerpos etéricos, de cuerpo de nuestro propio cuerpo energético, y que nuestra alma, nuestro ser, estaba conectado con el ser superior. Y que cuando teníamos miedo, hablando de todo el grupo de miedos, significaba para él que estábamos desconectados con Dios. Porque si estuviéramos perfectamente en sincronía, en armonía o conexión estos dos cuerpos, no tendríamos por qué tener miedo si supiéramos que él nos estaríamos comunicados con él, y no pasaría absolutamente nada si estamos en contacto, en comunión, cuidados por él. Finalmente, era parte de su filosofía y era algo bien interesante que mencionar. Y pues finalmente, no nos va a dar tiempo continuar con algo que habíamos preparado de digitopuntura, algo que habíamos preparado de acupuntura y algo que habíamos preparado de homeopatía, pero pues como la vida sigue, y creo que esto no se acaba hasta que se acaba, y COVID-19 va a dar para mucho más, vamos a invitar al doctor a que nos siga compartiendo esta información, este conocimiento que él tiene, para otras semanas más, de manera que este programa lo hacemos precisamente en la posibilidad de aquellos que nos escuchan de minimizar el miedo, de disminuir los estragos que está dejando el miedo, de lo que va a dejar después de que acabe esta famosa pandemia. Yo recuerdo, desde que tengo uso de razón, ya son 50 años, que nunca había escuchado en 50 años una pandemia como el día de hoy. Qué curioso que la historia de la medicina hable de pandemias, por ejemplo, después de guerras, ¿no? Pero que hoy, desgraciadamente, por el miedo que se preserva a la infección, al contagio, a los virus, a los microorganismos, tantas películas que han hecho de virus zombies y de virus que matan a la humanidad, hoy nos hayan hecho caer en una pandemia que, desde nuestra muy particular opinión, no tiene que ver con un virus. Y hay muchos científicos en este mundo alzando la voz. Despídase, doctor. Bueno, pues estamos agradecidos por la invitación del doctor Antonio Galicia para venir aquí a compartir y disfrutar en este programa. Y como decía el doctor Hammer cuando escribió su libro, si a una sola persona le ayudó la información o el descubrimiento del doctor Hammer, valió la pena su sufrimiento y todo su trabajo. Así nosotros, si a una persona, a una sola persona de ustedes, les ayuda esta información que les estamos dando, nosotros nos damos por satisfecho por el tiempo que invertimos, por el esfuerzo que estamos aquí para transmitirle esta información de las 5 leyes biológicas. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Me despido aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica. Les dejo con este mensaje. De verdad, no tenga miedo. Lleve los protocolos establecidos por la Secretaría de Educación de Salud. No estamos en contra, no estamos peleando, creemos que la libertad de expresión es válido, creemos que debemos de compartir esto para mitigar, para minimizar el miedo, y lo hacemos con la mejor de la intención, que usted tenga un mensaje de salud y esperanza y que se quite de ese miedo
y que pueda tener en su casa una tranquilidad de que va a salir adelante. Nos vemos a la próxima, un abrazo, se despide su amigo y servidor Dr. José Antonio Galicia González aquí en Conciencia Curativa Biológica, hablando de las 5 leyes de la nueva medicina del Dr. Hammer. Hasta la próxima, un abrazo.